La Facultad de Odontología de la Universidad de Costa Rica destaca en su labor de acción social con el proyecto Campos de Trabajo Odontológicos. Durante la última década, este proyecto ha donado más de 300 millones de colones en procedimientos dentales a poblaciones vulnerables del país que no cuentan con la posibilidad de acceder a servicios de atención en salud oral. Esta contribución social promueve la salud bucodental, orienta en la prevención de enfermedades e interviene a nivel clínico en comunidades que presentan carencias y desigualdades económicas, así como sociales, geográficas o físicas. El proyecto Campos de Trabajo Odontológicos empezó hace 60 años de manera voluntaria y sin ánimo de lucro. En ella participan docentes de la Facultad de Odontología, estudiantes de licenciatura en odontología y técnicos especializados en asistencia dental que donan su trabajo para lograr el éxito del proyecto. Consiste en un proyecto de docencia, de extensión docente, en el que participan los estudiantes de licenciatura en odontología, de técnico en asistencia dental y de posgrados en odontología, brindando servicios de atención odontológica en comunidades fuera de la comunidad universitaria, donde por motivos de barreras geográficas, físicas, económicas o de limitaciones de los servicios de salud, no se está llegando la atención odontológica en la cantidad o la calidad que la población lo requiere. Desde el año 2004 se ha logrado llegar a 19 cantones de difícil acceso. Algunas de las zonas han sido Cotobruz, San Marcos de Tarrazú, Grano de Oro, Zapatón de Puriscal y Turrialba, donde se ubican las poblaciones indígenas Nove, Cabécar y Huetar. Del año 2006 al 2015 se han aplicado de manera gratuita más de 28.000 procedimientos odontológicos que, de haber sido cobrados, superarían los 360 millones de colones, según la tabla de tarifas mínimas del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica. Parte del compromiso de la universidad es devolver a la población el dinero que nos dan para poder trabajar. Yo siento que por medio de un proyecto de este tipo, la Facultad de Odontología, la Universidad de Costa Rica en general, le puede regresar a la sociedad la atención de alguna necesidad que está quedando descubierta, donde si no lo estuviéramos haciendo nosotros, posiblemente no se estaría haciendo por otros medios. Los campos de trabajo odontológicos son una iniciativa más de la Universidad de Costa Rica. Su esfuerzo constante maximiza el talento humano y genera espacios donde la docencia, de la mano con la acción social y la investigación, está orientada en lograr una mayor equidad social.